El doctor Rodrigo Gutiérrez está con nosotros para enseñarnos este láser que quita manchas y que quita arrugas. Es una nueva tecnología, se llama láser Thulium fraccionado. Ajá. Es de Corea del Sur y hoy en día lo tenemos en la clínica. Y este tiene varias funciones, principalmente genera microcanales a nivel del epidermis para que pasen las sustancias que nos ayudan a trabajar enfermedades como manchas, nos ayuda al rejuvenecimiento facial, tratamientos para caída de cabello, que es la alopecia, cicatrices. Ese es un tratamiento complementario, no nada más para el rostro, sino también en cuello. ¿Cuántas sesiones necesitamos o depende de cada paciente? Es muy buena pregunta, Cristal. Es un tratamiento que se lleva a cabo mes con mes, okay. Y en 6 sesiones tenemos un gran cambio. Wow. Y no se compromete con tus tiempos de actividades. Muy Lo que bien. Sí es que en las primeras 24 horas no se recomienda exponerse al sol. Okay. Rodrigo, ¿las embarazadas se lo pueden hacer? No lo sugerimos, no tanto porque haya un problema real, sino porque no existen estudios para garantizar la seguridad de las pacientes Perfecto. Embarazadas. Muy bien. Oye, pues todo mundo tenemos manchitas y ahora en el verano, con el sol, las pecas, sí. por ejemplo, son muy comunes. Sí, ¿Sirve bueno. para esto también el láser? Sirve tanto para tratarlas como para prevenirlas. Muy Recordemos bien. Que los tratamientos son preventivos y correctivos. No nada más se hace de manera unitaria, lo complementamos con toxina botulínica, con material de relleno y no tiene ninguna injerencia en que se realicen hasta en el mismo día en la clínica. Ahora vamos a ver el antes y después en pantalla porque usted tiene que ver los resultados de esta wow. maravillosa máquina. Que gracias sí. a Dios nos siguen llegando más opciones y avances en la tecnología. Muchísimas gracias, la verdad es que lo vamos a tomar, amiga, muy en cuenta. Muy en cuenta, seguramente vamos a estar. Es el mejor, vayan con él, es el mejor. Vamos a ir contigo, invítanos, sí. Jenny. Gracias por estar con nosotros, gracias, doctor.